desde República Dominicana, Santo Domingo, mostrando al mundo esta gran tragedia ocurrida en la provincia de San Cristóbal, donde una explosión en el centro de la ciudad dejó al menos una decena de muertos, según se contabilizan, y más de 40 heridos. Varias personas, que se cuentan ya por docenas, se encuentran ingresadas en hospitales públicos y en centros clínicos privados. Ahorita le decimos quiénes. Hay una lista de desaparecidos. Esta mañana he podido conversar con parientes de al menos 15 personas que están desaparecidas. Me han suministrado sus fotografías, sus nombres, y estamos contactando. Otras imágenes nos llegan y otros nombres de personas llegan hasta nosotros. Agradecemos a la gente que nos está mandando a esta hora de la mañana. Vamos a poner en pantalla nuestro número de teléfonos. Queremos que la gente que está en San Cristóbal, o es de San Cristóbal, se comunique con nosotros también para que hablemos un poquito, además del manejo, por ejemplo, en este país del gas licuado de petróleo, que se supone habría sido el origen de esta tragedia. Los datos que he recibido hasta este momento es que se encontraban al menos es un soldador haciendo unos trabajos próximo a un tanque de gas de alta dimensión y que habría explotado. Esa fue la información que recibimos, pero todavía las autoridades no nos están diciendo exactamente qué pasó. Como ustedes ven, las casas vecinas, los hierros se doblaron en las casas, en el vecindario, los vidrios volaron por los aires y algunas infraestructuras como la del Banco de Reservas, por ejemplo, resultó seriamente afectada. Es una gran tragedia. El pueblo dominicano está consternado en este día, en nuestro corazón y nuestra mente está con los afectados en la provincia de San Cristóbal. Lamentamos muchísimo el dolor, el sufrimiento que ocasionan tragedias de esta naturaleza, que aunque existen en algunos precedentes de República Dominicana, se estima que en materia de explosión ha sido una de las de mayor impacto. Varias casas y locales comerciales afectados. He conversado con personas que tienen parientes, algunos que estaban con por casualidad, por ejemplo, en la Casa Toledo, un centro que vende bienes ferreteros, donde van todos los ebanistas del pueblo, un centro donde venden telas, que es al por mayor, y había gente que estaba comprando telas, siempre está atestado de gente, y gente que estaba comprando elementos ferreteros, también tienen una colchonería. Los datos preliminares indican que dos parientes del señor Toledo, su esposa y su hija, habrían fallecido. Me han compartido fotografías de ellas vivas, aunque es un extremo que estamos tratando de confirmar, porque no tenemos una versión oficial al respecto. Sí sabemos que varias de las personas que se indican como desaparecidas estaban allí, y ahorita vamos a mostrarles a ustedes las fotografías de esas personas. Las familias están en búsqueda. Agradecemos a todos ellos que han estado enviándonos los datos de sus parientes a un número de WhatsApp que en un ratito también les suministraremos. Esta mañana estábamos en cobertura desde el programa El Día. Este es el hospital Juan Pablo Pina. La luz se fue cuando sonó la explosión. Ahí tienen al personal médico, al ratito comenzaron a llegar los heridos, fue un momento de mucha tensión hacer ese triaje, les costó unas horas, todo el personal se ha integrado a trabajar. Los últimos heridos y los últimos fallecidos los recibieron esta madrugada a las 5 de la mañana cuando llegaron tres cuerpos, ya no había nada que hacer. Uno de ellos irreconocible por las quemaduras, dos que ya fueron identificados. Las familias están haciendo un peregrinaje por las morgues, por los hospitales, por los centros clínicos, buscando noticias de sus parientes. Sé que hay gente que tiene dudas y ahora les tengo una lista actualizada de las personas que resultaron heridas y que están ingresadas en los hospitales públicos. Aquí les digo, les comento los nombres de esas personas para que aquellas familias sepan dónde están estas personas. Que he recibido de fuente oficial aquí están en los centros de salud privados, en el Betancourt, Carlos Veras, 53 años, quemadura de segundo grado en el 35% de su superficie corporal.
Caridad Vizcaíno, de 42 años, fue dado de alta, está estable. Hubo una persona con crisis de ansiedad que fue dada de alta. En Semeco, Belkis Tejeda, 54 años de alta. Juan Heredia, 38 años, interno en el área de cirugía con politraumatismo. Águeda de los Santos, 59 años, rotura en el tobillo. Wilfredo de la Rosa, 53 años en intensivos, también por politraumatismo. Grisel Alcántara, 44 años, la misma condición. Y Alondra Sepúlveda, de 41 años, ya está de alta. En la clínica San Cristóbal tenemos a Dignora Martínez con trauma de mano, Domingo Peguero, trauma craneal, Esther del Rosario, inhalación de sustancia química, Junior Brito, inhalación de sustancia química, Jorge Luis Hermán, 34 años, trauma de rodillas, Cristian Valenzuela, de 21 años, trauma también cranoencefálico leve. Rosalvida Pérez, 26 años, también con trauma. Justina Javier, 54 años de alta. Miosotis Romero, de 41 años, trauma cranoencefálico leve. Emmanuel Nolasco, de 26 años, trauma ocular. María Rodríguez, 49 años. Calixto Félix, que falleció. En el hospital Rafael Mañón, Juan Guerrero, 39 años, herida pierna derecha. Jesús Javier, 14 años, herida en mano derecha. Yacel Rojas, 5 meses con traumas. Donny Vizcaíno, 27 años, herida en labio superior y trauma cerrado de tórax. También en Grumet, Juan Manuel Heredia, trauma cranoencefálico. Hay otras personas también que están en el Ney Arias Lora, están en el Hospital Pina, hay diferentes centros donde están llegando estas personas. Saludos para todos ustedes, yo soy Edith Febles y agradezco como siempre la atención que prestan a este programa que transmitimos a esta hora de la mañana a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable y por supuesto a los que están fuera de nuestro país, que nos pueden mandar sus mensajes y a los demás que pueden comunicarse. Estaremos muy atentos a lo que nos cuentan. Vamos a una pausa brevísima y regresamos de una vez.